Estudiantes de la secundaria Melchor Ocampo del municipio de Ébano obtuvieron su pase a los Juegos Nacionales en la disciplina de ajedrez, que se llevará a cabo en Cancún, tras proclamarse campeones de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica. A nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, del Honorable Ayuntamiento de Río Verde y del Departamento de Educación Física, el día de hoy, viernes 29 de marzo, y siendo las 12:55, me es grato declarar clausurados los 21 Juegos Deportivos Estatales que honrosamente llevan el nombre de la profesora Tirsa Gómez Rivera por su trayectoria deportiva y su representación a nivel estatal y nacional con sus equipos de fútbol. Los competidores en esta disciplina deportiva permanecieron en Río Verde, que fue el municipio sede de los Juegos Estatales, que se desarrollaron en jornadas de 3 días y participaron instituciones de todas las regiones del estado. En esta hermosa disciplina del ajedrez, con la satisfacción de haber culminado con éxito y deseando que los ganadores pongan en alto el nombre de San Luis Potosí. Muchas gracias y éxito en la siguiente etapa. La Escuela Secundaria Dionisio Zavala Armendáriz de San Luis Potosí obtuvo el segundo lugar en la competencia, mientras que la Telesecundaria Julián Carrillo del municipio de Cárdenas obtuvo el tercer lugar. Este tipo de eventos, como se los he venido diciendo, son con apoyo de presidencias municipales. Y que cada parte que apoya, porque estos eventos culminen con éxito y que cada vez enamoren más a nuestra población escolar y a nuestra sociedad en general, es un éxito. Gracias a todos. Mi agradecimiento al señor presidente municipal por los apoyos y las facilidades otorgadas para realizar estos eventos. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.